¿Sabía que los hispanos son el segundo grupo de mayor tamaño en las escuelas del condado de Prince George? Por ello, las autoridades del condado están restaurando el sistema educativo. El periodista de Telemundo, Alberto Pimienta, nos amplía la información. Tras una racha de escándalos, el sistema de escuelas públicas del condado Prince George's asegura que es un nuevo día. And we spent last school year and over the summer making sure that we had processes in place to ensure that we weren't back down that same road again. La directora ejecutiva del sistema habla del escándalo por los altos porcentajes de graduación que presuntamente existían en el condado. Por años, muchos estudiantes se graduaron sin contar con los requisitos necesarios, ya que en ciertos planteles existía presión por mantener cifras altas de estudiantes graduados. Todo el sistema pasó por una auditoría y Golson subraya la veracidad de esa revisión. Tanto así que en 2017 el porcentaje fue de 82,7% y el año pasado fue de 78,4%, una reducción de 4 puntos. Golson también admite que los encargados de la auditoría quieren instaurar ese mismo sistema en todo el estado. Necesitamos más apoyo en lo que es los programas de ESOL, necesitamos más apoyo. Por ejemplo, hay muchos alumnos hispanos acá que están yendo al programa de ESOL, pero los padres no hablan inglés. Por preocupaciones como esas, el sistema asegura que cuando un padre debe ir a la escuela, Prince George's tiene servicios de intérpretes por teléfono para ayudarles a comunicarse. Para que el lenguaje nunca es una barrera para los padres cuando entran en la escuela, para hablar con cualquier persona en el personal, los maestros, el director. Asimismo, la directora Golson asegura que todas las escuelas preparatorias y la mayoría de las escuelas secundarias tienen un agente policial dentro del edificio permanentemente por cualquier problema de seguridad. Otro importante mensaje que le quieren enviar a los estudiantes del condado Prince George's. Tenemos estudiantes por todos lados, por todos caminos en la vida. Y la vida, ya sabemos, no siempre es fácil. Entonces, los estudiantes necesitan saber que hay personal en la escuela con quien pueden hablar. Golson también asegura que están tratando de abordar la antigüedad de algunos planteles para que así los estudiantes en el condado puedan convivir en el mejor ambiente posible.